Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a reciclar una lata de conservas y la convertiremos en esta linda maceta de una manera muy fácil. La vamos a hacer craquelada y con decoupage. Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Después de haber quitado muy bien el pegamento y lavar la lata y secarla, le vamos a hacer algunos agujeritos con un clavo y un martillo. Enseguida le voy a hacer una especie de mordiente con un barniz en spray transparente para que la pintura pegue bien a la lata, ya que como va a ser una maceta y se va a mojar de repente, no se vaya a despegar tan fácil la pintura, así que lo haré afuera porque este es un lugar cerrado. Una vez seco el barniz, pintaré la lata en color rojo con pintura acrílica, pero si tú te animas a hacer esta maceta la podrás pintar del color que tú quieras. Le voy a aplicar dos capas de pintura y dejaré secar entre capa y capa y solamente la voy a pintar por la parte de afuera. Aquí como ven ya ha secado la pintura y ahora le aplicaré dos capas de pegamento blanco de carpintero diluido en agua, un poquito más de pegamento que de agua, de manera que no escurra, y dejaré secar entre capa y capa, en el suelo con secadora para que sea más rápido y no se queden partes blancas del pegamento. Tiene que cristalizar perfectamente. Así lo haré con toda la lata. Esto es para darle mayor protección y durabilidad a la pintura, aparte de que nuestro craquelado quedará mejor. Y aquí pues ya secaron las dos capas de pegamento. Y ahora le aplicaré una capa de barniz craquelador de un solo paso y lo dejaré secar. Esta técnica es muy fácil porque todo seca muy rápido. En un ratito ya tienes un trabajo craquelado cualquiera que quieras hacer. Así se ve el barniz craquelador, también como si fuera pegamento blanco de carpintero, pero al secar se va a hacer transparente. Una vez seco el barniz craquelador, le voy a aplicar pintura acrílica en color blanco, puede ser marfil, color hueso, color perla, un color clarito para que resalte la base de la lata, en este caso sería el color rojo. Le voy a dar brochazos verticales y horizontales y los voy a ir intercalando así como te muestro en pantalla. Una vez aplicada la pintura y que empiece a secar, ya no puedes repasarla, sino el craquelado ya no se haría. Si te falta pintura, así como te estoy mostrando, y si das rápido el otro brochazo, se vale. Pero si empieza a secar, ya no. Aunque no pintes bien y se empieza a secar, ya no le puedes repasar porque ya no craquela. Si le aplicas poquita pintura, el craquelado te va a quedar muy chiquito. Y si le aplicas un poquito gruesa la pintura, el craquelado te va a quedar más grande. Claro que no debe de ser tan gruesa tampoco. Como ven, ya empezó a craquelar súper rapidísimo la pintura. Y así haré con toda la lata. Aquí está mi lata ya craquelada. A mí me encantó el resultado, me encantan los trabajos craquelados. Craqueló perfectamente bien. Y ahora le haré un decoupage. Aunque vaya craquelando la pintura de inmediato, se debe de dejar secar. Puedes dejar secar al natural o con alguna secadora. Yo prefiero dejarlo secar al natural. Les muestro que aquí el craquelado me quedó pequeño, así como les comentaba. El decoupage lo voy a hacer con esta servilleta tipo alemana de fresas. Aquí le adelanté ya un poco al trabajo y le pegué una parte de la servilleta. Como verás, la servilleta también se ve craquelada. Aquí se alcanza a ver el craquelado y hasta el color de la lata. Me encantó el resultado, ahora haré la parte de atrás. La pegaré con un poco de pegamento blanco de carpintero sin diluir. Lo haré así como está presentada, del centro hacia afuera. Olvidé comentarles, y para ahorrar tiempo, que la servilleta la recorté con tijera y dejé 2 milímetros de margen alrededor de la figura. Es una forma más fácil y aparte ya con el craquelado no se va a notar el corte.
con ayuda de un plástico le sacaré las arrugas del centro hacia afuera y además me va a servir para marcar la servilleta con la figura que tiene la lata. Y así es más o menos como quedaría. Se ve bonita, a mí me encantan los trabajos con craquelado y con decoupage. Y ya casi para terminar el trabajo le aplicaré el mismo pegamento blanco de carpintero diluido en agua a toda la lata, así como estás viendo. Yo le voy a aplicar dos capas dejando secar entre capa y capa. De la misma manera que no se escurra, dejándolo al sol o secándolo con una secadora. Y aquí está mi trabajo ya terminado, ya está la lata barnizada. Le apliqué dos capas de barniz transparente brillante. A mí por lo regular en los trabajos de craquelado me gusta el barniz mate, pero pues como no tenía y ahorita es difícil salir, pues le apliqué de este. De cualquier forma pues se ve bien. Te muestro de cerca el craquelado para que veas que también la servilleta se ve craquelada. Esto es lo que me encanta de este trabajo. Y hemos llegado al resultado final, espero que les haya gustado y de ser así no se olviden de darme un like y me apoyen compartiendo este video. Si no se han suscrito los invito a que lo hagan y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.